Thank you.
Esto es muy estúpido. No, va a ser una hora y media. No me voy a quedar. Así que, hola. Es que la cámara está... Es que está horrible. Tenés la cámara más cerca cuando hacemos los... Cuando jugamos rol, man. Esto es muy extraño. Bueno. Bienvenidos a... El tío Bachi responde. No puedo encargar. Es lo que hay. Por ahora no. No tenemos nada planificado. Sí, o sea, dijimos, ey, re daría hacer un divino. Responde que seamos nosotras dos y nos ponemos las túnicas. Ey, sí. ¿Y acá? Eso es todo, y ahí terminó nuestro plan, que no sabemos de qué vamos a hablar, no sabemos qué podemos llegar a responder. Único plan que tenemos. No. No. Un vinito. Y abrirlo. Así que... Sí. Y volviendo a punto cero. Ah, perfecto, tenemos. Vamos a tapar la marca porque esto no está oficial. Ninguna beca nos oficia. No, no. Todavía. Para nada. Ustedes tienen un video. Javi. Ah, pueden pensarlo. Esto es más difícil de lo que parece, yo sé. Tenemos nosotras una tradición. Dos, tres, cuatro. Cuatro. Tenemos cuatro veces. ¿Están permitidos? Sí. ¿Qué recompensa es este? Hay cosas flasheras. Tan cruel. No, vaquero, vos todavía estás cumpliendo tu sentencia por el juicio. Así que tenés que hacer esas preguntas igual. Nada, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Vamos a intentar. Vamos. Vayamos primero con los anuncios. Dale. Tengo que mandarle a nadie los anuncios. Ajá. Menos mal porque yo no lo sé. Ayer tuvimos la segunda. Oh, genial. Van a tener el diferido el próximo martes. No, nada, porque la verdad es que... Puedes decir. De expedición helada. Estuvo genial. ¿El diferido? Van a tener el diferido el próximo martes. Es bueno. Es bueno. Estamos acá. Mañana tenemos a Nora. Mañana tenemos a Nora. Quedó en una. Que pasó en la isla, que lo que. La isla que. Que quedó en una cosa terrible que pasó en la isla y lo que pasó en la isla quedó en la isla. Mañana jugamos media hasta. Convenir porque. Mañana jugamos desde las 7:30 hasta las 11 más o menos, porque vamos a ver qué va a pasar. Exacto. Después, el viernes, donde estamos con un tazo especial de one shot. Después, el viernes, estamos con un eventazo que se llama especial Happy Hour de One Shot. Es de One Shot. Ah, eso sí, ya no sé. Tenemos... Tal vez hablas muy...
Ahí hablo. Capaz que estoy hablando bajo. Claro, ¿ves? Ahí no se prendió la... Bueno, voy a hablar más alto. Ah. Así me pueden escuchar bien. Ah, pero igual tengo la traducción de Vines. No todo el tiempo, no todo el tiempo, pero... Vamos. Sí, bueno, pero Vines también quiere tomar vino. Bueno, voy a hablar más alto. Le dice corto. Con el especial de One Shots, sí. León va a estar dirigiéndole un shot a la gente de Skull, sistema Over the Edge. 20. Ah, bien. Esto el viernes. Sí. El domingo. Un estreno de los canales. Super interesante. La aventura. Ah, no sé si. Una aventura oficial de D&D. Van a entrar. Y bueno. Siempre queremos agradecerle a nuestro sponsor. Láser. Voy a los pedos, no. Perdón. WJ de la suerte. ¡León! ¡León, sos un mal soporte! Ahí va. Estamos nosotras para solucionarnos a nosotros. Que es una masa porque tiene una tendita en Instagram. Tiene un montón de lindas para fútbol, tableros, hasta daditos, era torres de daditos, lo más grosso, estas son. Después, lo último que estaban enterados son... Ahí va, gracias Adrián. Carrera de... Sí. Ojalá supiéramos qué es la barrera de ruido. Capaz que es eso. León me está escribiendo y me está poniendo todo en mayúscula y me está... Capaz, no, pero eso es el volumen, ¿no? La ganancia. Chicos, nosotros somos caras lindas acá en pantalla, ¿no? Están esperando. ¿Y se corta? ¿Si hablamos acá? ¿Se sigue cortando? La ganancia está en el micrófono, pero está el... A ver, pará. Creo que está el mango. No, ahora sí está el mango. Uy. Ahí está. Vi como todo subió a rojo. Bueno, ahí nos escuchan bien. Se sigue cortando mucho. Ojalá sea fácil subir la ganancia. Gracias. Con la inflación que hay en Argentina, hasta esto pierde. Sí, bueno. Perfecto, ahí va. ¡Ey! Aprendimos cómo subir. Sí, era la perillita del micrófono de atrás. Yo lo estaba buscando en el este. Bueno. Ya están los anuncios, ya dijimos de que no. De nosotras dos cagándonos tomando vino. Eso es básicamente todo. Pueden hacer sus preguntas, vamos a intentar responderlas. Sí. Si no podemos responderlas. Vaquero tiene que hacer 10 preguntas, si mal no recuerdo. Está obligado contractualmente. Igual ya veo que hay una pregunta que es de Legui Lucas. ¿Dónde enterraron a León? No sé de qué estás hablando. No. León está vivo, está sano. Sí, estoy vivo y estoy sano. Se lo escucha allá de lejos. Está en el baño, claro. Está ocupado. Está en el baño. Sí, por eso escuchan el eco. Sí, no. Y así le vamos a hacer algo. Tony, reemplazarlo con una inteligencia artificial que use. No. Si se escucha en el auto peleón. Sí. Pregunta, ¿cómo están? ¿Qué comieron hoy? ¿Dónde está León? ¿Qué hicieron con él? Y más importante, ¿cómo está la gatita? Bien, vaquero. Me siente de pancha. Sí, no. Nuestros abogados nos dijeron que no podemos responder eso. Por más de que estemos en stream tomando vino, no vamos a caer tampoco.
No, no, no. ¿Qué comieron hoy? Tenemos empanadas recién. Comimos recién. No. Muy alegremente dijimos, íbamos a comer en vivo porque no es la primera vez que lo hacemos. Mm. No lo hicimos porque eran empanadas como... Y si bien las lavamos y las galletas todo hubieran terminado en otras cosas. ¿Qué más era? Hola, Cthulhu. ¿Dónde está León y qué hicieron con él? Bueno, eso... él está bien. Y lo más importante, ¿cómo está la gatita? La gatita nueva, no sé si saben, pero por supuesto, cuento, se llama Vecna, es negra, es como... vino con nosotros hace 2 sábados, este es el 3º sábado que va a estar. Está bien, la estamos llevando al vete, más que nada por cambiar el alimento, estar en una casa nueva, hay que hacer un par de estudios. Comiendo, si tomando agua, jugando, por suerte. Y lo sé porque mis piernas tienen marcas. Eso es un inicio. Es violenta. Ah, es violenta. Como Vecna, ¿eh? Esa que es una tabaxi rogue, pues te agarra por la espalda. Vale, sneak attack, pero hecho. Hay más preguntas. Acá Johnny nos pregunta si looteamos a León antes de enterrarlo. Como que no tenía mucho encima tampoco. No tenemos las túnicas puestas porque lo looteamos en absoluto. No, para nada. Salieron del lavarropas. Sí. ¿Tocaba el silencio? Sí. Sky Lobo pregunta, ¿cuáles son las campañas que tienen ahora? Nunca enganché ningún stream y no sé cómo empezar. ¡Oh! Sí. Hay 3 campañas en la taberna de momento. Expedición Helada acaba de arrancar. Van por el 2º capítulo. Que esa tal vez te resulte más fácil para ver y ponerte al día. Esa es todos los martes a partir de las 20 horas. Después tenemos Duelas de Anurem, es una campaña de quinta homebrew creada por León, que ya tiene 65 capítulos encima. El lunes se estrenó el número 65 y mañana vamos a jugar el número 66. Tenemos un par de resúmenes hechos vivo. Intentamos hablar lo más coherente posible de lo que hicimos, de cosas en el medio, porque se llama Al Comentando en Urem. Nos juntamos toda la mesa y charlamos y hablamos de... La otra campaña que estamos jugando, ¿no?, es también homebrew, esta vez creada por Lordi, que está en un vampiro. Mundo de las tinieblas. Probablemente, nunca lo vi de día. Mal. Está genial. Vamos por el capítulo. Quedamos en el capítulo 23. Un arco intenso y alucinante. Sí. Así que hay tiempo para ponerse al día porque ya de mayo y el resto no, no vamos a estar jugando. La campaña se juega los viernes. Lordi está en sus bien merecidas vacaciones. Ahora tenemos el especial de Wine. Acá me corrige. Visión Helada es martes por medio, no todos los martes, a la sí, mía, perdón. Sí. Ya lo vamos a obligar a... Tienen la túnica negra. Cthulhu le pregunta si nos rebelamos y secuestraron al máster. No, porque secuestrarlo implicaría... usarlo para algún otro fin, a pedir un rescate. Claro, esto más bien fue un motín. Tomamos control. Nos amotinamos. Tomamos control de los medios de producción de los streams. Exactamente. Ya tenemos control detrás de las cámaras y ahora... Así que por eso ya hay problemas técnicos en los primeros minutos. Con las ganancias igual, ey. Tomamos fuerza los medios de producción, solucionamos lo de las ganancias, esto es increíble. Estás sí, hablando, chico. Dale. Próximo paso a la presidenta. El establecimiento del comunismo como sistema, la evolución. Bueno, ok. Pregunta de Vaquero. ¿Han leído algún libro en el último mes? De ser así, ¿cuáles han leído? ¿Tienen empezado a leer algún libro pronto? Es problemática esa pregunta, Vaquero. No sabes en lo que te has metido.
¿Por qué, Lu? En lo que va del año, leí 14 libros. En el último mes, solamente leí 2. Eran la lista de invitados, un thriller muy malo. Es lo que no sé. No me acuerdo. Y. Félix. Siempre. Que es una historia romántica, dramática, sobre un chico trans, adolescente, que está aprendiendo lo que es el amor y lo que es su identidad de género y a definirse en el mundo. Y ahora estoy leyendo La Sociedad de Seria de Damas Piratas. Traducido, o sea, está en inglés, pero así se traduciría al español. Es sobre mujeres de alta alcurnia que se dedican a la piratería. Lista de clientes larga porque voy a leer cuál. Son los desafíos en la. Yo vengo leyendo un libro hace bastante. Lo terminé hace poco. Y el que estoy leyendo ahora, Razones para la Anarquía de Chomsky y Candlekeep. Lectura ligera. Así que estaba con esas dos. No sé. ¿Cuándo con nosotros? Yo quería leer Lista de Invitados. Me dijeron que era como un remake de Los 10 Negritos y tenía de hype. Sí. Es que. Y no. 10 Negritos, me acuerdo que le cambiaron el nombre después. Porque. No recuerdo cuál era el nombre que le habían puesto. Porque estaba basado en un poema. Un cuento para chicos que era 10 indietos. Y como cada uno se va viendo. Yo lo tenía de chica y cada uno se perdía. Como uno se quedó en el mercado, claro. Otro se quedó jugando en el rito. Solo uno de los 10 indietos llegaba a Panamá. Sí, yo en recuerdo, el original se morían. Recuerdo una canción ahora que leo. Necesito sobrevivir. Claro, o sea, en el cuento que yo tenía, que ya está nuevo, era de mi vieja, sí. Sobrevivían, simplemente quedaban. Perdían en el camino. Fue el cuento de Agatha Christie. Quedaron por. Había que llorar. Tiempo. Si pudieran elegir. Adria, si pudieran elegir un color para su túnica, ¿cuál sería? Violeta está bien, me gusta, pero. Este violeta que tiene lino, no sé. Ya. Creo que sería como algo cool. Más algo. Yo me lo haría de un magenta. Realmente. Sí, porque, o sea, es para la. Es para túnica. Estoy pensando, o sea, a mí me gustaría que sea esa, pero la vamos con la. Ay, así que tengo que buscar un. Afa. Al Vimo que parecía más verde. Hicimos un video de Hora de Aventura y Lu hizo un Vimo con un color re lindo. Pero era medio verde. Y nos costó editar ese video. Pero zafó bastante. Capaz que si tira más al celeste o al azul que al verdecito, pueda zafar. O con detalles en magenta. También puede ser de dos colores. Sí. Pregunta de vaquero. Si en este momento entrara un goblin de exactamente 1.30 m... con un cuchillo y intenciones asesinas, ¿qué harían? ¿Con qué se defenderían? ¿Cuál sería la primera en atacar? ¿O acaso se rendirían y pedirían ir con sus líderes para negociar? Pedíamos ir con los líderes para traerlos a la secta. ¡Y liberarlos! No, o sea, si me no voy a defender... No son ese tipo de goblins. Si me voy a defender... le doy una media. Creo que sería con la botella. Sí, pero... Y desperdiciar el vino. Sí, es posta. Es que 1.30 m
Es bastante alto. Sí, pero no mucho más, no es más alto que nosotros. No, vino de unos 50, pero un metro 30 es bastante alto. Se gobierna. Sí, encima, o sea, tiene un cuchillo. Sí, la cuestión es si sabe usarlo o no. Bueno, pero tenemos las túnicas re largas, así que capaz lo podemos confundir. Que cueste, claro, que cueste invocar a donde estamos. Claro. Capaz que alguna puñalada recibiríamos. Somos dos, tenemos las sillas estas de por medio. Sí, lo vencemos. Usamos primero le decimos la silla de escudo. ¿Qué carajo? ¿Te podemos invitar al stream? Claro. O sea, copate, hacete amigo, contanos sobre la cultura goblin. Eso suena buena idea. Bache flojer el libro de energía. Tarde. Legi Lucas, ¿cuándo es comentando a Nurem? Suelen ser especiales a principio o a fin de año, donde hay como una especie de cierre del arco, tanto de, bueno, de Nieblas de Nuren como del Jardín de los Presentes. Así que tenemos algo planificado porque sabemos que hay mucha gente interesada en ver la aventura y que quiere saber qué pasó para no tener que mirarse los 65 capítulos de 3 horas, que es completamente entendible. Está en proceso. Que tenemos los capítulos resumidos, todos están. Estamos viendo qué hacemos, cómo lo presentamos, para que sea también lindo y entretenido para todos ustedes. Pero los comentando suelen ser a principio y a fin de año. Y de Cthulhu, ¿qué juegos les gustaría jugar o dirigir? Yo quiero jugar Fiasco. Y también estarías dirigiendo, así que voy a usar Fiasco para ambas. Tenés que elegir otro entonces. Tengo ganas de dirigir Ratas, pero... Tengo que leer las reglas. Los que hayan leído el manual de Rata saben que es una excusa muy barata. Es un chantaje, tuyo, claro. Sí. Es que leí las reglas y ya me las olvidé. Tengo que releerlas. No le estaba prestando atención cuando lo estaba leyendo. ¿Y vos, Bachi? Y yo no sé, porque me siento muy cómoda con el sistema de D&D. Sé que sería capaz más fácil dirigir con D&D. Candle, que me parece re lindo para sacar cosas o para dirigirlo. Pero si fuera otro sistema... hay una aventura que no me acuerdo qué editorial española sacó. Porque bueno, seguimos con La Taberna, un montón de gente en las redes sociales, estos de Twitter. Pero hay uno que se llama, si no me equivoco, Bruja. Que es un juego de rol que juegan dos personas. Y me llama la atención ese. Eso me gustaría, parece copado, lindo, toda la estética que tiene. Y jugar, tengo las re ganas de jugar algo súper dark y oscuro de Over the Edge, ya sé, pero un montón. Y hay un montón de manuales ahí, qué sé yo, también me gustaría jugar algo de Aquelarre, creo. Y Paranoia es muy divertido, la verdad que es muy divertido. Sí, Paranoia es re divertido. La única vez que jugué Paranoia fue en ese evento. Que faltaba un jugador para una mesa en un evento que pasó acá en Rosario y habían dos chicos que querían jugar y no se había sumado a nadie más. ¿Qué? ¿Canjearon? Vaquero lo cambió. Sí, ¿no? ¡Canjearon el primero! Ahí están los cuernos de Tiflin. Y no, ahí también lo han sido ustedes. Sombreros. Bueno, los sombreros van arriba de... de la capucha de la técnica. Y la verdad que las pasé re bien. No conocí a esas personas y jugamos algo súper rápido que nos había preparado León. Y fue muy, muy divertido jugar Paranoia. Sí, yo jugué Paranoia una vez. Me invitaron a un one shot. ¡Ah, mirá! ¿Era el nuevo o era la versión vieja? Era el nuevo, porque me acuerdo que había una persona, había un NPC que estaba durmiendo en el coso y yo le dije que dormir era... traición a la computadora porque estaba haciendo su trabajo. Jugamos con Clipas y con Adrian. Ahí va. Eso también estuvo re buena. En el evento de La Taberna. Claramente, nosotras somos solo somos caras bonitas. Sí. Perdonen. Perdón, Adrian. Es como estaba recordando, yo jugué esto y la pasé re bien. ¿En qué momento fue? Me tienen que haber invitado, porque ¿en qué otro momento voy a jugar rol si no? Sí, el personaje de Ari era un chanta, chupa media. Era muy bueno. Estuvo muy bueno, fue muy divertido. Estuvo muy bueno. Y Kilpas se mataba de risa con las cosas que decíamos y fue bastante letal Kilpas también, ¿eh? Sí, sí. Kilpas, si estás por ahí en algún momento, saludos. ¿Qué más? ¿Dirigirían Pathfinder?
Ah, lo jugamos. Lo jugamos y es bastante parecido a D&D, así que no. Como es, no me. No sería un cambio muy, muy brusco como para poder dirigirlo. Pero bueno, eso va de la mano con poder dirigir. Sí, no. Lo decimos en el Para una de vaquero. Que viene con una nota de León. ¿Qué opinaron de Doctor Strange en el multiverso de la locura? ¿Le gusta como película o es solo otro eslabón en Marvel? León no la vio, así que no podemos hablar en profundidad de la película. Además, tampoco por la gente que no la vio. Claro, yo la disfruté, la vi una sola vez, así que tengo una opinión súper subjetiva, porque la vi con el entusiasmo de la primera vez, tendría que verla de nuevo para hacer un análisis más crítico. O sea, me pasó con Jurassic World, la primera vez que la vi estaba re emocionada, contenta de la felicidad. ¡Ay, los dinosaurios! La segunda vez que la vi dije... Y la tercera es como... Y cada vez fue peor. Yo le meto mucho hype a las cosas que veo y Lu puede dar fe de que la hice ver. ¡Ah, tenés que mirar Our Flag Missed! ¡Míralo, míralo, míralo! Y bueno, no, igual te gustó eso. Sí, me gustó. Ay, es que no estaba viendo por la túnica, perdón. No pasa nada. La vi y la verdad que puedo decir que toda, yo no soy, no sé, mucho de Marvel. Vi todas las pelis porque me gustan y todo. Soy más, bueno, podría decir de haber visto de toda la vida DC porque tenían los dibujitos. Pero puedo decir que me gustó un montón. Vi un montón de homenajes, un montón de cosas. Y León puso eso porque yo le vengo diciendo a León, tenés que verla porque sé que vos vas a encontrarle más cositas, que no te quiero spoilear. Creo que es de todas las de Marvel la que más me gustó hasta ahora. Fuertes declaraciones. Sí, ¿no? De la señora Bachi aquí presente. Sí, muy fuertes declaraciones. Te tenía que decir, chicos. O sea, sí, está ahí en el top 5 seguro. Tendría que reverla como para... Es que tengo... Bueno, eso charlábamos. Que salimos del cine diciendo, tengo que verla de nuevo. Sí. Porque había un montón de cositas. Sí, seguro que hay muchas cosas que nos pasaron por arriba. Sí. Que es para eso, o sea... Por eso vi tantas veces en las mismas películas. O sea, claro que sí. Encanto la vi 3 veces. Claro que sí. Cuando voy a una película me gusta verla más de una vez. Y hay veces que encontrás cosas nuevas. En el club de la pelea la podés ver 10 millones de veces y la vas a seguir encontrando detalles. Esa es una que tengo que ver de nuevo en algún momento. Porque la vi hace mucho, como de más piba. La entendí, pero sé que ahora entendería las cosas de otra forma. Sí. Porque también pasa eso con las pelis. Sí, obvio. Hay... Sé que en el momento cuando salió muchos se comieron el mambo de ser Tyler Durden, soy así. Y es como, no, chavón, es una crítica. No entendiste nada. Te pasó por arriba. ¿Sabías que en el club de la pelea se inventó el término snowflake? No, mira. Sí. Se usa para denominar a los hombres inseguros de su masculinidad. Mira. Y que reprime mucho todos sus sentimientos. Y esos hombres son los que ahora usan ese término para denominar a todos los demás. A las personas que... Son más tolerantes. O sea que no entendieron un shot. No. Y es genial. Me encanta que los snowflake estén usando el término snowflake para... El mundo real, muchachos. El mundo real. Es genial. ¿Alguna vez, pregúntale Gui Lucas, alguna vez jugaron Baesen o lo leyeron? No. No lo jugamos, no lo leímos, pero hicimos un video al respecto. Y se ve re lindo. No me acuerdo cuál era. El de la región escandinava. De los monstruos folclóricos típicos. Ok, te creo, Bachi. Pero sí, hicimos el video. Pueden usar el comando listas de reproducción y ahí les aparecen todos los videos que hicimos. Bien. Vaquero pregunta, ¿por cuánto dinero se leerían Anima, Beyond Fantasy? Ah, no, por ahí hay una de Ah, sí, conoce, perdón. Johnny Doctor 77. El Johnny. ¿Conocen Bridgewater? No. No, ¿qué es eso, chicos? Para Google sí sabe. Dale, capaz porque muchas veces pasa que mencionan cosas y nos pasa. Nosotros le copiamos las preguntas. Este fue un datazo que nos tiró Ariel del Concilio del Sur. Che, ¿por qué no copian las preguntas mientras pasa el DM responde? En un drive. Así las tienen ordenadas y fue, la verdad, súper útil. A veces leemos las preguntas... Y no entendemos, o sea, por el nombre, pero cuando León empieza a decir, es tal cosa, dijimos, sí, también lo conocemos. En este caso, por el nombre no me suena. Según
Según Google, es una firma que se dedica a inversiones. También es una universidad. Capaz Es una que escuela. un juego de rol. O un juego. Contanos, Johnny, qué era y te decimos. Vamos a poner juego de rol, Capaz que claro. aparece. Búscalo como. Ah, mira, acá dice. Búscalo como Bridgewater Quinta E, D&D. ¿Puede ser que hayas hecho un video de Lore o algo así? No. No, si hubiese hecho el video de Lore me acordaría. Claro, te sonaría aunque sea. Sí. Mira. Ah, dice Aguas Turbias. No, creo que no. Creo que no. Es Es una una campaña. campaña para Kindle en español. Ah, mira, dice Vaquero. Es un país de lore de LOL y se hizo en un libro posterior que fue descontinuado. Uy, qué lástima. Aparte de LOL. Capaz que fue porque el LOL creo que tiene su propio juego de rol y quizás haya influido de alguna manera. Sí, no, no estoy encontrando mucha información porque encima Google me dice, ¿quisiste decir Bleachwater? No, Que es claro. la del setting de League of Legends. No, claro. Bueno, no, bueno, La respuesta es no. la respuesta es no, no Pero lo tenemos. intentamos, ey. Sí. Ahora sí, de vaquero, ¿por cuánto dinero se leerían Anima Beyond Fantasy? ¿Lo jugarían? ¿O ni todo el dinero del mundo vale esa tortura? $75.000 es lo que necesito para comprar una casa. Yo no tengo un precio tan fijo y diría, no, si me llama la atención y tengo, porque hay algo acá, yo ponele, sé que al parecer es terrible leerlo por algo, creo que porque es complejo o es muy largo, pero solo lo sé porque lo que escuché de las charlas de acá del DM Responde y otros DMs. Pero si me llama la atención en algún momento sí lo leería porque no le temo a los libros que son ladrillitos. Jugarlo, me gusta el anime, así que ¿por qué no lo jugaría? Me encantaría ser uno de los protas que tiran poderes y les pegan los malos y después se levantan, porque sí, porque son protas, y no sé, sacan un poder debajo de la galera y lo tiran. Sería re divertido. Sí. Pero si me van a pagar para jugar. Si me están ofreciendo dinero. Túnica negra, amigos. No, la túnica negra está ya en mi alma. Es parte de mí. Esto simplemente es exteriorizarlo. Ah, mira, acá Vaquero dice, es como si un juego RPG que calcula todo, el ordenador lo llevas en una mesa, pero sin el ordenador, y todo lo calculas tú. Eso es Sí, bueno, bastante aburrido. $75.000 oferta final. Bueno, no Si lo tenés haría. $75.000, vaquero, ya mismo. Yo me Te paso leería mi el PayPal. manual, no sé si jugarlo, no soy tan fan de... A ver, sí planifico cosas para que no se me mueran los personajes, porque tengo un objetivo con el personaje y quiero seguirlo. Pero no sé si planifico tanto con números, así que capaz que sea, no vaya con mi línea de jugar, quizás. ¿Qué opina Henrietta de la película de Doctor Strange? ¿Qué opina? Henrietta opina que es demasiado heteronormativa Claro, y no hay cierto. suficientes buenos chips ahí, ¿Por qué aunque, no? aunque abre la puerta al self-cest, que no voy a decir que Decime. puedo decir ese término, no van a Sí, no, desmonetizar. no hay para nada, no hay nada malo en decir el término. No, existe, es una. Y pero el líder supremo de los magos había como un rebonding ahí. Sí, pero es como. O sea, ¿se puede forzar un ship? Sí, siempre. Siempre. Esa es la base de todos los canons, básicamente. Sí. Los headcanons. Pero a Henry le molestaría que no hayan incluido más personajes masculinos de DC. Hay unas apariciones interesantes, que no Había vamos a apariciones spoilizar. interesantes, pero. Yo la conozco a Henry. Así que, ¿qué sigue? ¿Qué les parece Vox Machina? Yo no la estoy viendo. Voy de No voy a una serie a la spoilear. vez. Así que no, ahora que terminé con toda la serie que estaba viendo, ahora sí tengo tiempo para empezar a verla. Bueno, tenemos un grupito con la antigua camaradería de rol, que era con una de las campañas que jugamos con Max, que siempre nos tiramos series que nos recomendamos todo. Es una de las que habíamos recomendado porque la vimos. Bro, que se debe estar haciendo un raid. ¡Hey! Gracias, chicos, por Gracias. estar. Un Hola. besito. Hoy tomamos ¿Qué pasa? control nosotras. Sí, Debería estar sí. León acá. No No. sabe qué pasó. No sabemos Sí, qué pasó no. con León. León está sano y salvo, está en Aruba. ¿Dónde queda?
Está en Aruba, esa es nuestra respuesta final. Sí, y si alguien quiere preguntar, va a tener que llamarle. Apagaron a hidratarse. Gracias. Qué tiernos. Técnicamente nos estamos deshidratando. Porque bueno, también estamos festejando con un vino, lo pueden saber, los recién llegados. Técnicamente. Nadie dice la Cayeruba. También. Cayeruba 1, 2, 3. Volviendo a la pregunta que era: ¿qué les parece Vox Machina? La verdad que me re gustó, fue súper entretenida, conocida de la campaña. No me la vi completa porque ya me veo el jardín y ya me veo a Nurem y hago los resúmenes y la juego. Pero sé más o menos cosas que pasaron de los personajes, conocí todo eso. Y me re gustó, fue re dinámica y cómo presentaron la magia, cómo mostraron en dibujito mecánicas de D&D. Me pareció que está re buena, es divertida. Bien, pensé que León estaba para hacer un comentario ahí, pero sí. Se arrepintió. Adria pregunta, ¿cuál fue el enemigo que más odiaron en Anurem? Oh. ¿Qué pregunta? Ah, gracias, Johnny. Pasó un link por privado. Ah, genial. Es que, ¿en qué sentido? Porque si Ugario yo lo odio de lo más profundo de mi ser, técnicamente no es un enemigo, es simplemente un NPC. Puede ser un enemigo. Es un enemigo al medio de Vines. Sí, es un enemigo social, digamos, no hemos tenido que pelear. No, por suerte. Pero con los que he tenido que pelear, los artífices que casi matan a Baggins. ¡Ay, cielos! Que lo traicionaron, el maestro y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba. El de la basura. Sí. Eso fue heavy, porque encima Baggins estaba re contento de haber encontrado a otros. Por suerte encontró a esta gente que construye, viste, en la isla. Que eso fueron, lo pusieron a prueba, pero cuando Baggins le cerró el todo, dijeron, ay, bueno, dale, te ayudamos acá a limpiar todo. Pero eso fue heavy. El enemigo, y bueno, por tema de Kaiden, Tesios es como una persona con la que hay rayitos. Está ahí, y que haya odiado a Bachi. A ver, que haya odiado a Bachi. No eran personas, eran situaciones que le pasaron a Kaiden que fueron muy malas tiradas. Cuando tuvimos la pelea con Ralos. Ralos es uno que puedo mencionar porque estaba re loco, era súper racista, era horrible ese personaje. Que por suerte Baggins le dio un pelotazo en los huevos. Sí. Se lo tenía bien merecido. La verdad es que ese personaje fue heavy de pelear. Y toda la situación de la mansión, que casi se me muere Kaiden por todas las malas tiradas, porque había un plan. Baggins y Kaiden estaban por salir y Kaiden no salió porque todos los dados salieron mal. Esa fue una situación heavy. Sí, interna, sí. Personal. Pero sí, eso puedo decir. ¿Qué sigue? Vaquero pregunta, ¿qué red flags tienen en partidas de rol con los DMs y compañeros? ¿Con qué tanta frecuencia juegan en la actualidad fuera de las partidas de streams? ¿Y de aquí a 10 años te ven siguiendo jugando? Ah, linda pregunta. Interesante. Sí, los dados, Adrián. Sí, los dados son el principal enemigo de las tiradas de... ¿cómo es? De enardecimiento. ¡Mirá, Johnny! Para mí el principal antagonista de Nure es Baggins. ¡Pobre Baggins! No, o sea, ¿cuándo ha hecho Baggins algo que vaya en contra de los intereses de la tripulación? Indirectamente jamás. Podría ser terrible, pero bueno, no sí. Lo hace a propósito. No. Lo cual es peor. No, pobre Baggins. Pero te lo tiene un corazoncito. Yo me re di cuenta del gesto que hizo Baggins de que estaba todo asqueroso el caparazón de tortuga y dijo, espera, y fue y le llevó un banquito a Kaiden, fue como, ¡oh, gracias, Baggins! Y Kaiden se sentó en el banquito como gracias. Eso fue muy tierno. Las red flags en partidas de rol con los DM y compañeros. Es que no he jugado mucho rol fuera de esta mesa, pero si hay algo que vi una vez en una mesa que dije, nunca más voy a jugar acá, fue cuando le pedís algo al DM y el DM es como el genio de la botella. Ah, recuerdo esa parte. Sí, cuando dice, bueno, voy a buscar madera para una fogata. Ok, tira los dados. Sacaste 17, perfecto, encontré un montonazo de madera, pero está húmeda porque no dijiste que querías que sea madera seca. ¿Qué necesidad? ¿Cómo?
Chabón, dale, media pila. Encima era una mesa inicial con gente que nunca había jugado no rol. No seas esa gente. Eso fue, o sea, ser tan, tan mal llevado en una partida. Y cuando todo dicen que no a algo, eso también no me copa. Cuando un DM lo decís, quiero hacer tal cosa, no. No está bueno. En mi caso puedo hablar, ponerle, capaz no tanto me pasa como alumno, no jugué mucho rol de mesa con otra gente, solo jugué con gente copada. Bueno, tenemos el caso de la cárcel mental. Sí. Cuando una persona, en este caso es un jugador, cuando un jugador está frente a un desafío y nos anima a dar un paso en falso por temor a lo que pase o las consecuencias y retrasa el juego, porque se puede entender que tome tiempo tomar decisiones, obvio, sí, eso sí puede entender, pero que ya después tu actitud sea negativa o tóxica o violenta contra otro jugador porque no sabes qué hacer, intentes romper el juego, eso no está copado porque te muestra que la otra persona no puede jugar en una situación de presión, y en una situación de presión se violenta con otro compañero. Claramente algo que no está funcionando. Sí. En cuanto a DM, de DM me ha pasado en rol escrito. Los típicos DM de rol escrito que creen hacer personajes Marisu y Gary Stu para escribir ellos su propio libro con algunas personas que tienen datos. Eso es re aburrido para jugar en rol escrito, no está bueno. Y es como, no, si me doy cuenta de eso, cuando empezamos a jugar, me saludo, me despido y dejo de jugar ese rol escrito porque no está bueno. Claramente esa persona quería escribir un fanfic. Claro, y tal cual. Sí, ¿sabes qué? Sí. Mm. Es eso. ¿Con qué tanta frecuencia juegan en la actualidad fuera de las partidas de stream? Cero frecuencia. Solamente jugamos en partidas de stream. ¡Nuestra vida es la taberna! ¡Y laburar! Suena triste, pero sí. La taberna. Gracias a la taberna. Nuestro tiempo. nuestro tiempo libre es reducido. Así que se nos complica sumarnos a cualquier otra mesa. Así que Lordi, Chris, Agus. Ahora puede Ladria. Sabrin, Fausto y Nutria. ¡Son nuestras sus almas! Ahora son nuestros amigos. ¿Quieres la túnica negra? No, ahora son nuestros amigos. No. Podría jugar rol escrito, pero me requiere mucha responsabilidad. Lo hice hace unos años. No lo estoy haciendo actualmente. Me encantaría poder jugar otra mesa. No tengo la posibilidad. Podría hacer alguna aparición, jugar one shot. A eso estamos reabiertos. Uh-huh. A eso estamos dependiendo del tiempo, ¿no? Sí, obvio. Pero aparte vos también, Lu, tenés la facu, o sea. Pongamos un asterisco ahí, porque no sé si lo voy a hacer. Capaz que la abandono. La vida. Sí, sí. Y pará. ¿Y de acá a 10 años se ven siguiendo jugando? Sí. Sí, no veo por qué no. O sea, sí. Es divertido. Es lindo. Hace un montón que jugamos también, así. No tendría razón para dejar de hacerlo. Sí, no hay edad para las cosas, para este tipo de hobbies. No hay edad para ponerse túnicas y sombreros. No, no hay edad para jugar al Minecraft. Claro, sí. León, pregunta desde Aruba. Me he olvidado lo de Aruba. ¿De qué se arrepienten sus personajes en Anurem y por qué? Kaiden hace rato que está intentando encontrar la manera de hablar con alguien que no puede hablar y contactar León, y que vos no estás permitiendo que lo haga por todas las posibilidades que está intentando hacer Kaiden. Creo que, o sea, no es arrepentirse, es algo que quiere hacer ahora que no le está saliendo y que necesita poder hacerlo, y le llevaría, en caso de que no lo logre hacer, arrepentirse de la forma de no buscar cómo comunicarse con esa persona antes, ¿sabes? Creo que eso es algo. Después de lo demás, creo que no se arrepiente de nada. Y Vayne se arrepiente de no haber calculado el factor humano a la hora de aterrizar el barco. Ben no es malo, Vayne. Sí, porque... Es atolondrado. Emocional en relaciones interpersonales. Sí.
No solo por eso, sino porque las personas y la ubicación en el barco seguramente afectaron a la física. Se veía más gente en proa que en popa o en babor y estribor. Eso cambió el ángulo de descenso. Sí. Ay, que diga de lo que se arrepiente Baggins sería muy... básicamente Baggins pidiendo disculpa dentro del personaje. Claro. Dentro del rol. Ok. ¿Quieres probar vos, Bachi? Como Baggins, a ver. Sí. Me arrepiento de no ser al... Me sale Stitch. Es válido, es válido. Me arrepiento de no haber calculado el factor humano al crear el... La... ¿Cómo se llama? Como vos quieras. El, ¿vos el propulsor de Grom? Propulsor ránido. Ya se me fue para el otro lado. I tried. Bueno, sello de aprobación. Gracias. 10 sobre 10. Ahora yo voy a jugar con Kaiden. Vos jugás con Vines. Johnny, ¿jugaste algún librojuego? De ser así, ¿cuál es tu favorito? He jugado los de Elige tu propia aventura, no sé si cuál. Sí, jugué un montón de esos. No tengo uno favorito porque fue hace un montón. Pero me re gustaban, era re divertido jugar de eso de chica. De haber sabido que habían juegos de rol de chica, de hecho, me hubiera remetido antes. Pero esos libros me parecía re mágico tomar una decisión y que te lleve a otra página. Sí, sí. Pero no tengo uno específico. Para mí, mi favorito de esos es de la revista Na. Que es una sí, hace tiempo y a lo lejos. Unos 10, 15 años. Había una revista de una editorial independiente que era, llamaba Na, NAH y un signo de admiración. Era una revista cómica donde hacían reportajes y artículos de investigación, todo así, pero era todo sátira. ¡Ay, qué cool! Sí, sí, era muy gracioso leerlo. Y habían sacado su propio libro de Elige tu propia aventura, que se llama Tu nombre clave es Partusa. Ok. Y era cualquiera, no me acuerdo ni de qué trataba, pero era cualquiera. Y me acuerdo que la página 66 decía, si llegaste a esta página es porque hiciste trampa, porque ningún camino lleva a esta página, así que sabemos que hiciste trampa y te morís y vas al infierno. Una cosa por el estilo, y un dibujo del diablo. Estaba muy bueno y lo habían reservado para la página 66. Muy bien. Excelente. Dato curioso, Neil Patrick Harris publicó su autobiografía en modo de Elige tu propia aventura también. ¡Ay, qué copado! Sí, ese es súper entretenido. Aparte era re original. Sí, pues sí, bueno, si querés ver cómo me desarrollé como actor, andá a la página tanto. Si querés ver más sobre mi vida personal, andá a la otra página. Y así vas aprendiendo sobre la vida del tipo. Sí, ese también me gustó mucho. Ligi Lucas, ¿invitan a gente aleatoria para jugar? Posdata, ¿me invitarían a jugar con ustedes alguna vez? Las mesas de la taberna son bastante cerradas porque son campañas dedicadas. Entonces necesitamos gente en la que podamos saber con certeza que van a estar disponibles todas las semanas a esta hora para jugar 3-4 horas por día. Aparte de eso, una vez al año estamos haciendo el evento de los cumpleaños de la taberna. En agosto se viene. Ay, no, ya lo sé. Bueno, yo lo dirijo, así que no voy a entrar en pánico, pero esa es una oportunidad en la que ustedes pueden jugar con los DMs de la taberna. Sí, que está re bueno, porque no nos referimos solamente a los DMs que ven en los streams, como Adria, Lordi y León, sino también los DMs que están ahí en la comunidad Discord, que es re linda y que son re grandes DMs. Sí, excelentes DMs tenemos. Tenemos muy buenos reviews de gente que la ha pasado muy bien con ellos. Y de hecho, bueno, Adria salió de ahí, así que... Sí, mal. Así que bueno. Siendo DM hace bastante más, No arranco con la taberna. Ella sabía desde antes. Bueno, pero lo conocimos gracias al Discord y con las grandes recomendaciones que tuvimos de los jugadores de él.
¿Qué edad tienen Luca y Henrietta? No me culpo por intentar, pregunta Johnny. A una mujer no se le pregunta su edad, responde Henrietta y se va ofendida. Luca sabe la edad de Henry porque lo han charlado. Y nada, porque bueno, Lordi nos preguntó al comenzar la segunda campaña. Puedo decir que Luca dejó de ser humano a los 30 y pico. Y que bueno, pasaron como unos 10, 11 años. Puedo decir eso. Creo que nadie más con el coso de sombreros. Me decepciona un poco eso, por la cantidad de cosas que... No saben la cantidad de sombreros. Bueno, cambiamos nosotros un sombrero. Bueno. Gracias, Ley Lucas. ¿Cuál quieres? ¿Querés uno de los míos? Sí, a ver. ¿Este? Ay, a ver cómo es ese. ¡Ay, es el de Harry! Sí. Este lo voy a dejar por acá. Gracias, Furry. ahí está, genial. No te perdiste mucho, Urmi. No. Igual vamos a subir el diferido porque este especial no se lo pueden perder. Cambiamos de sombrero. Cambiamos de sombrero, estuvimos respondiendo varias preguntas que nos estuvieron dejando en el chat. Vaquero pregunta: ¿quién es la persona más joven con la que han jugado o visto jugar y la persona más mayor? Creo que Max es el más viejo y vos sos la más joven. No, Cristeca es más joven que vos. Chris es más joven. Sí. Es que no recuerdo... El gordo. El gordo está ahí atrás. No sé. Ahí está. Ahí está el gordo. No recuerdo, a ver, o sea... Yo sé que jugué un one shot que nos dirigió León con mi tía y mi hermana, así que puedo decir que mi hermana. ¿Y tu tía, como la mayor? Mi tía... Sí, justo. Ese one shot resuelve todos mis problemas. Claro, mira. Pero una respuesta de, no sé, mi sobrino recién nacido le hicimos tirar un dado a la ceremonia. No. No. No tengo sobrino, soy hija única. Así que no hay niños en mi vida. Es Lurri, Luma Furri. No lo había visto antes. Ay, Dios. Si fuese escocesa sería un McFurry. Ay. La música de la intro del jardín no es de Max. No. Es... No me acuerdo de quién es. No. Tenemos el autor en alguna parte. Sí, está el autor ahí. Esta es con sonrisas. Uy, ¿cuál fuck es su NPC favorita en la Nurem y en el jardín? Bien, a ver. Y hay que responder como sonrisas. Bueno, tenemos que responder las dos. Dale, adelante. ¿Cuál es el NPC favorito en la Nurem? Oh, es que no sé, porque me... A ver, me gustan todos los personajes por cosas distintas. Edur le tengo fe, va a crecer. Ya está dejando tenés de ser. Tenés que responder como sonrisas, Bachi. Cierto, tengo que responder como sonrisas. Para decir, no, mamá, vino para esto. Por favor. Ay, Dios. A ver, León, ¿por qué haces esa voz? Porque no la piensa. No, no la planeó. No considero que iba a tener que hablar tanto. ¿Por qué, Adria? ¿Por qué lo pusimos? No, vos elegiste poner eso, Bachi. Yo pensé que le iban a pagar, pero no contaba con que Adria tiene miles de millones infinitos de puntos. Sí. A ver. Me cuesta elegir un NPC porque... Es mitad abuela, mitad sonrisa. Porque en realidad... Me gustan todos los NPCs. Eso es todo lo que voy a decir. It's your turn. La bachiola no existe. Encima con el sombrerito este que hace abuelo.
verdad. En la sillita de ruedas. Ay, okay. Ay, a ver, ¿cómo voy a ver un meme? ¡No! Qué mal, no haciéndolo ahora. Ah, y para mí, el personaje, mi personaje favorito es Manrel, porque es un copado y me hace acordar a, me hace acordar a Guy Bruce Triple, pero más Gil. No, por la voz de sonrisas. Sí, sí. Ay, de borracho, chica. Ay, ay. Pregunta: ¿cómo ordenarían los siguientes tipos de música? ¿K-pop, reggaetón, rock, bachata o country? Ah, creo que más arriba ha dicho algo de cómo nos gusta a nosotros. Ah, porque si eran, si no, si me la tirás así, te la ordeno alfabéticamente. Oh, no. Claro, y sería bachata, country, K-pop, reggaetón, rock. Ajá. Uy, no, y del jardín nos faltó. Ah, nos faltó del jardín. NPC. Como sonrisa encima. Sí, NPC, NPC. Encima son todos muy buenos los del jardín. Es que me pasa lo mismo con Anurem, o sea, no puedo decir me gusta menos este porque ponele, a ver, ah, me gusta menos sonrisa porque está el... No, es divertido también el viejo. Pero es medio racista. Pero lo viste que no volvió a hacer esas cosas así, flochera. Sí, como que sí. Fue creciendo, pero... Ay. El jardín es que... Tony me re gusta, pero también están... Todos los últimos nuevos que aparecieron fueron geniales. Sí. Por Dios, Mortimer. Mm-hmm. Bueno, a ver. A ver. Mortimer, me da un montón de miedo. Pero decir Ordóñez. Porque se la rebanca. Dardo no es un NPC, come on. Claro, mirá como ahí León tirando lástima. Desde Aruba. Desde Aruba. Sí. Dardo no es un NPC, Dardo es otro personaje principal. Y no es de los favoritos, está en el fondo del barril. Ay, pobre. ¡Pues se robó una puerta! Sí, se robó una puerta. ¿Quién se robó una puerta? Cantidad de pelo. Sí. Y el mío también es Ordóñez, porque es el que más nos ha ayudado. Morty es genial, pero es medio raro. Y los ataques pasivo-agresivos que le tiró a Henrietta. Sí. Todo mal con eso. Decirle, cuando mis hijos son algo, ahí sí son realmente mis hijos. O sea que yo hasta este momento no era nada para vos. Ok. Eso, ajá, cierto. Quedamos así. Y bueno, Cires. Por lo menos. Guía, no le eché Henrietta, ¿no? Como le pasó. No, como el pobre de Guillermo. No, el pobre de Guillermo. Los temas de música. Así. Bueno, volviendo. Los temas, ¿cómo ordenaríamos? Es que. De esos cinco géneros musicales, el único que yo escucho es el rock. No escucho country, no escucho bachata, no escucho reggaetón, ni escucho K-pop. Gangnam Style es la única canción de K-pop. Y la de League of Legends. Son las dos únicas canciones de K-pop que realmente conozco. Bah. Yo pondría ponerle el rock primero, porque yo también lo reescucho. Country, hay un par de como dark country que están re buenos. Yo pondría ponerle como... No, pero el country ese que es tan... Yankee no me llega. Depende, porque Lil Nas X sacó unas canciones de country bastante copadas, pero lo hace una mezcla con rap, hip hop. Claro. Bueno, pero se basa en el country. Claro, el country como re clásico, eso. Después creo que pondría K-pop y reggaetón y bachata. Porque la bachata es como mucho más para. Lo poco que sé de bachata, ojo. Como para bailar. Y reggaetón. No, hay algunos temas que me gustan que no sé si son considerados reggaetón porque tienen mezclas raras. Entonces lo pondría como ahí. Sí. Es que claro, yo pondría rock, después K-pop, porque de nuevo conozco más canciones de K-pop que de los otros tres géneros y los otros tres géneros los pondría uno lado del otro.
Poner el Country tal vez lo pondría un poquito más arriba porque no me gusta la bachata. Son muy para bailar. El Country de última hay canciones que se pueden escuchar de, tipo poniéndolas de fondo. Yo no bailo. Así que los géneros musicales que son para bailar no se llevan conmigo. Vaquero había preguntado qué significaba que es una campaña dedicada cuando dije lo de Nurem hace tiempo y a lo lejos. Y dedicada a lo que dijo Lu, que principalmente cuando planificamos nosotros que vaya a haber una nueva campaña, una aventura o una crónica, lo que sea, en la taberna, nos gusta prepararnos para poder traerles como... Nosotros venimos a jugar porque nos gusta, pero también ahora estamos involucrándonos con ustedes y lo que queremos hacer es algo que nos gusta a nosotros, que les entretenga también a ustedes. Así que lo que buscamos es darle la mayor calidad que podemos. Al stream queremos a todos hacerles una intro, de a poco vamos lográndolo. No puedo creer que hiciste el meme, Adria. ¡Yo sí, Adria! ¡Pero te quiero! Y Lu me lo está mostrando así. ¡Míralo, míralo, míralo! Bueno, muy bueno. Y los overlays, las imágenes de las redes sociales, los posts que hacemos, la investigación. Y cuando tenemos eso, la otra persona nos dice el horario que puede, nos dice la regularidad con la que quiere, planificamos las rewards que podríamos empezar a tener, hablamos con los jugadores para que tengan un buen acceso a internet, si quieren poner cámara, que la cámara funcione, los micrófonos, que sea dedicado a todo eso, porque es un programa, es una responsabilidad más que van a tener porque tenemos un cronograma en la taberna y queremos seguirlo, porque lo hacemos porque nos gusta, obviamente, pero también es muchas de estas cosas, chicos, es por ustedes, porque nos acompañan. Sí. Sí, sí, totalmente. Queremos darle un producto de calidad a ustedes. Claro. Y alguien que cambie los sombreros, tengo mucho calor. Vamos a cambiarlos. De esto. Vamos a cambiarlos. No, que estoy pidiendo que alguien los cambie. A ver, Adrián, sacrifica tus puntos por mirar por el U. Es muy caluroso este sombrero. Sí. A ver, ¿qué sigue? ¿Cómo es de León? Ahí está. ¡Uf! Lo pidieron dos veces, así que tengo que cambiar los sombreros cuatro veces. A ver. Qué complejo. ¡Gracias, chicos! ¡Uf! Pará, yo voy dejándolos acá. Este lo dejo acá. Dale. A este, a los cuernitos. Dale. ¿Cuál querés? ¿Querés uno de fantasía o uno tranqui? ¡Fantasía! ¡Oh, sí! ¡Qué mitad! A ver si recuerdan esto. Oh, cierto que eso tenía que enganchar acá. Es como que estaba hecha a medida de la cabeza de León. Sí, a ver si... Ahí va. Sí, no te quiero clavar los cuernitos en los ojos. Ahí va. Ahí está. Voy a hacer Kaido. ¡Uhú! Es una Marala. Sí, me parezco Heisenberg. ¡Sí! Gracias, nice, chicos. Pará, lo tengo que hacer nuevo porque los cajeron dos veces los puntos. ¿Crees que los dejemos un ratito y los cambiamos? Dale, los tenemos cinco minutitos y después cambiamos por el segundo canje. A ver. ¿Cómo sería una charla de sus personajes de Nurem con sus personajes del jardín? Rara. Vines con Henrietta. Vines hablando con Henrietta, ¿de qué? ¿Claro? No tienen nada en común, absolutamente nada en común. No hay nada en la personalidad de Vines que pueda fomentar lo chismoso de Henrietta. Capaz que si fuera una ronda de los cuatro, ahí sí podrían hablar más. Sí. De algo. No sé si Luca querría hablar con Kaiden, porque Kaiden es intensa. ¿Sabés de qué hablarían? Y Luca más tranca, bastante mucho más tranca en ese sentido. El único punto en común con el que se podrían hablar Henrietta y Baggins es Jagger y sus intentos amorosos fallidos. ¡Es verdad! Baggins se hizo un par de chistes muy divertidos. Es una nueva faceta de Baggins que a Kaiden le encanta porque lo está haciendo y es muy divertido. ¡Pobre Jagger! ¡Te queremos, Chris! A Vaquero recomienda que nos pongamos un sombrero arriba del otro, pero a vos con el tuyo se te complica, ¿no? Sí, creo que ahí me va cayendo de a poquito. Pero sí, podría ser. Y yo supongo que
Kaiden y Luca. Bueno, de nuevo, creo que Luca intentaría como ignorar un poco la intensidad de Kaiden. Kaiden querría saber todo, como que sos un vampiro, que no te puedes morir. Pero, ¿qué onda? A ver, mostrame. ¡Mostrame! ¡Otra vez! ¡Mostrame lo que sabes! Sí, claro. Apuñalando. Vamos a probar si te puedes morir o no. Experimentando en sí. Mal. Y tienen un par de cosas igual ahí en común que... ¡Hechicero! Claro, y nada. Hay cosas del background. Y no voy a decir más. Que no sé si León y Lordi se dieron cuenta. Creo que no se dieron cuenta. Ajá. ¿Cambiamos el sombrero? Dale. No, Kaiden no creo que quiera ser un vampiro. Porque sería tener que depender de algo para... Con lo que le gusta comer a Kaiden. Mal. No creo que... Y no poder salir de día. No, olvídalo. ¿Está Vecna por ahí? Sí, está atrás tuyo. Uy, va a querer atacar. ¿Tienes que dejar otra cosa? No. ¿Querés este? Ah, dale. ¿O preferís este? Ay, sí, sí. Ese me encanta. Lu tiene una colección de... O sea, yo tenía creo que 4 cosas acá. Y Lu se trajo su colección de sombreros. Y este me encanta. Ay, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo tranquilo. Sí. Soy una maestra Pokémon. ¿Qué dice ahí? Debo ser el mejor. En vez de Baggins sacándole el cuero a toda la tripulación. Sí. Ey, sí. Eso podría pasar tranquilamente. Esta es mi ideal. Electro-piglet. No, ya no me sé el Poké-Rap. En su época me lo sabía. Ya no. ¿Qué sigue? ¿Alguna vez han tenido un momento que mencionaron el nombre de la campaña de forma dramática en la campaña? Tipo One Piece, cuando mencionan el One Piece o así. Es como, no, nunca tuvimos que decir, estamos en las nieblas de Anúrem. No, porque decimos Anúrem, porque es el continente, o claro, sea, el mundo. Claro, no ha salido la oportunidad. No hemos visto nieblas en Anúrem. Hemos visto. Claro. Pero no, sí. Nunca le llamamos las nieblas de Anúrem. Claro, lo mismo con el jardín de los presentes. Sí. Sería interesante, estoy viendo cómo forzarlo. Pero no creo que... Desde nuevo, sería forzado. Sí. Todavía no se dio, capaz que se da. Capaz que se da, capaz que en más. El jardín lo veo más viable porque, bueno, el jardín... Hay jardines. Claro, capaz que llegamos a un jardín que es que se llama el jardín de los presentes. No lo sabemos. Lordi no, obviamente no nos va a contar esto. No, para nada. Sus planes maquiavélicos son sus planes maquiavélicos. ¿Qué sigue? De vaquero también. ¿A cuál de sus personajes llevarían a una fiesta nocturna? ¿Y a cuál jamás invitarían a una fiesta? ¿A cuál le dejarían el auto y a cuál jamás le dejarían el auto? Yo ya sé todo eso. A una fiesta obviamente me llevaría a Kaiden, definitivamente me la llevaría a Karen. No lo llevaría a Luca porque, primero, no va a hacer nada. Segundo, se va a querer comer a la mitad de la gente que esté ahí. Pero a Luca le dejaría claramente mi auto, ni en pedo se lo dejo a Kaiden. Sí. Estás complicado, vos, No, porque a una fiesta nocturna la llevaría a Henry, porque una fiesta diurna no la puedo llevar, y ni en pedo le dejo el auto a Baggins. Es que eso pensaba. O sea, Así que la respuesta a las dos es que pobre Baggins. Es que en una fiesta sería muy incómodo para él. Sí, pobrecito. Y con un auto... no. Ay, no. De León, desde Aruba. ¿Cuál fue el lugar que recorrieron en Anúrem que más gustó y en el jardín? Mirá cómo estamos echando el DM. Mirá, yo te pensé el mismo. El lugar que más nos gustó. A ver, el que más me gustó. Bueno, Siriamur con lo del Palacio de las Luces y todo eso estuvo re bueno. Porque encima habían escuelas de magia. Obviamente no dejaron a Kaiden entrar a ninguna. Porque elitistas. Pero estuvo re bueno eso. Tengo que admitir que sufrí un montón adentro de las entrañas del gigante, pero también fue muy divertido. Mm. Así que eso me re gustó. Del jardín. El jardín le pasó tan mal en tantos lugares. El jardín japonés al último estuvo genial. Creo que uno de los que más me gustó, igual le voy a decir el cementerio, porque estuvo re bueno. Ya fuimos un par de veces al cementerio y lo último que pasó, que casi no la contamos ninguno de los tres, fue increíble. Sí. Y el mío de Anúrem es el basurero.
porque fue el lugar donde Vines creció como, como persona y le rompieron el corazón en el mismo capítulo. Y el de jardín, la granja de los chanchos. Porque nos agarró de sorpresa, era un culo, bueno, ya vinimos acá, antes, tranca, tranca, y de repente chancho bull. Hermoso, hermoso, cómo nos descolocó eso. Eso fue muy bueno. Sí. Acá mandan saludos, saludos. The Million. Ah, mira. Creo que... Era un chiste de esos, y como somos muy idiotas, no hicimos el chiste. La próxima intenta con gente que sea más inteligente. Aquí no lo vas a lograr. No, igual es fácil porque está León, así que cualquier cosa se... Pero igual mandamos saludos porque acá somos buena gente. Sí. Pero a la gente que se quiere pasar de viva las baneamos. Después. ¡Vaquero! ¡Vaquero! ¿Qué es eso? A ver. Si un meteorito fuera a caer en la Tierra dentro de 24 horas, ¿qué harían? ¿Dónde irían? Depende del tamaño del meteorito, porque caen meteoritos en la Tierra todos los días, básicamente. Eso es cierto. Eso es cierto. Si fuera el meteorito letal, supongo que iría a Tandil, porque es el punto más cerca en donde está mi hermana. Ella está estudiando ahí. Tandil, para los que no saben, es una ciudad de Argentina que queda en la provincia de Buenos Aires, que está más o menos a mitad de camino de mi ciudad natal, que es Puerto Madryn, que queda re al sur. Entonces iría a Tandil para ver si nos podemos reunir todos ahí, pero no sé, si puede. En 24 horas quizás sí, pero perderían un montón de tiempo en viaje, así que no lo sé. Sí, aparte, o sea, yo calculo que es un meteorito. No, mi hermana no. Supongo que es un meteorito al estilo el que causó el Golfo de México y extinguieron claro, los dinosaurios. Claro, sí, sí. Si es de ese tipo de evento catastrófico y... Bueno, si vos te vas a Tandil, yo calculo que León también se va al sur, yo me voy a lo de mi viejo, así. Y sí. Y ahí quedamos. Sí. Porque muchas opciones no quedan, pues, o sea... Al cuento 24 horas es muy poco. Sí, sí, es muy poco. ¿Y salir corriendo a dónde? Si fuera más como la peli, que tenemos tiempo, me juntaría a cenar, qué sé yo, con los amigos que tenemos acá, con cosas así. Claro. Hacer algo de rol juntos, quizás, con la gente. Streameando en vivo la caída del meteorito. Nos vamos a morir todos con la taberna de rol. Ah, mega evento. Despidiendo el planeta Tierra con la taberna de rol. Terrible. Pero puede ser. Igual, no sé, porque el meteorito que mató a los dinosaurios no los mató así instantáneamente. Fue mucho tiempo de o sea que fue peor, horrible. Fue lento, no sí. Sé, sí. Porque. Bueno, voy a asumir que nos mata instantáneamente. O sea, el impacto fue grande, o sea, los que estaban parados ahí abajo, obviamente. Sí. Pero después, si mal no recuerdo, más que nada la nube de humo que... Gordo queriendo usar sombrero. Fue un mega evento de... Iríamos cada uno a intentar a ver a su familia. Claro. Si tuviéramos más tiempo, nos juntaríamos a comer entre amigos que están por acá. Y quizás iríamos un último stream de la taberna para saludar a toda la gente copada. Igual probablemente el meteorito caiga en Estados Unidos. Porque siempre cae en Estados Unidos, me quedé pensando mucho. Sería bueno eso, ¿no? Pachi, solo se dice en vivo. Pero o sea, me refiero, tenemos bueno más tiempo. Porque, claro, tenemos más tiempo porque... Bah, no sé si tenemos. En el culo del mundo. Tenemos más tiempo que la gente que está en Nueva York, porque está ahí el meteorito en la cara. Sí, obviamente. Siempre aterriza en Nueva York. Y cuando no es Nueva York, es Washington o Los Ángeles. Pero, ¿cuánto tendríamos? ¿Días? No creo. Y capaz que depende. Depende. Bueno, si fuera así, tuviéramos una semana ahí. Pero bueno, creo que dijo 24 horas. 24 horas no. No hay muchas opciones. Murieron las plantas. Ah, pará. Me encanta el lore que hicieron. No, es que es cierto.
Esto de que bloqueó el sol, sí, la nube de humo. Eso sí. Es lo que tengo entendido, pero después me quedé pensando si no era lo que pasaba con cada vez que erupciona el volcán de Yellowstone. Que la próxima erupción del volcán de Yellowstone también va a ser un acontecimiento catastrófico que va a extinguir a toda la vida de este planeta. El Yellowstone es un volcán activo. ¿Y eso es más probable que un meteorito? Sí. Oh, bueno. Bueno, que estamos acá. Sí, porque encima no es algo que se pueda primero evitar, segundo calcular mucho. El meteorito de última se puede ver de lejos porque tenemos... O sea que vos estás diciendo que es más calculable algo que viene del espacio que algo que ya tenemos acá en la Tierra. Sí, porque hay más gente controlando meteoritos que controlando el Yellowstone. Y el Yellowstone erupciona y ya está. Terrible. Genera una nube de cenizas tan grande que cubre el planeta entero, se mueren todas las plantas y después se mueren todos los mamíferos que viven de las plantas. Pero en temas más agradables. Siguiente pregunta. Claramente es un tema que tengo. Era muy interesante, había que para charlar. ¿Va a haber un mapa de la ciudad de las flores con sus puntos de interés? Pregunta Johnny. Y eso calculo que depende de. Eso está, es una re buena pregunta. Se la podemos hacer a Lordi. Lordi tiene un montón de notas. Sí. Sabemos que ha hecho un par de notitas de la historia. Él hizo la red. Si alguna vez chequearon el manual de Vampiro o vieron nuestros videos, Vampiro Quinta, hay una red con los personajes, la coterie, las piedras de toque de cada uno. Lordi lo hizo, sabemos que tiene sus cositas. Quizás haya un mapa, no estamos seguros. Sospechamos en qué está basado las flores, no lo vamos a decir. Pero no sé si hay, estaría re bueno. Quizás tenga, podemos preguntarle. Lady Lucas, ¿qué piensa acá de Nevadis del resto de la party? Uno por uno, o sea, de la tripulación. ¿De la tripulación entera? ¿Que venga? No, el gordo. ¿Que debe querer subir? Gordo no. Estás muy grande, gordo. El gordo tiene la costumbre de que cuando estamos acá, sobre todo yo, se sube al escritorio, me molesta y ahora no puede porque está todo ocupado. Gorrita. A ver, ¿qué piensa? Voy a empezar. ¿Qué piensa Kaiden? Vines es su amigo y el estúpido de Cal le dijo ¡protégelo a Vines! Y bueno, siente una especie de responsabilidad de tener que proteger a Vines. Pero también... sombrero. Pero es su amigo. Después de todas las cosas que pasaron... Para Kaiden es... Vines es un amigo... en el cual puede confiar, al que a veces quiere matar, como la situación de, bueno, el barco. No quedan muchas opciones. Mira, ahí este, está eso. Y este. Se quedan estos tres. Oh, nos quedan tres sombreros, gente. Pero después podemos reciclar y poder alternar. Ahí está. Vamos a los clásicos. ¡Hola, buzarda! Llegaste, mirá qué bien. Madre, acá tenemos sombrero. Ay, aguanta que quede ciega. Ahí va. A Jagger no lo conoce mucho, pero Jagger piensa que es teatral porque habla de una manera muy formal y a veces dramática. Madre. Pero ya dijo que iba a dar su vida por ellos, así que Kaiden le parece re cool. Es un tipo muy, muy útil porque dice que no sabe cosas, pero al final como que tiene las herramientas como para resolver situaciones. En general le cae bien. Albóndiga lo requiere, para Kaiden es un amigo re importante, de hecho suele hablar un montón con Albóndiga, no suele hablar Albóndiga de la misma manera con ella, pero bueno, Albóndiga como que recibe más toda su sarta de comentarios que las que da. A Manreel no lo respetaba en absoluto, después a medida que fue pasando el tiempo lo aprendió a respetar y le parece que es una persona que se preocupa por la tripulación. Sonrisas es un viejo molesto que sabe un montón del mar. Edur es un niño que tiene que aprender un montón de cosas. Pero que, hey, está yendo re bien, está por un rumbo que le parece bien. Esto es lo que piensa ahora, ¿no? Antes pensaba otras cosas. Viderliana. Viderliana la saca de quicio Kaiden. Después me queda Freely, o sea, ahora no es realmente la tripulación, pero bueno, me queda Freely. Espero no estarme olvidando de nadie más. Dije Manreel, Sonrisa, Sedur.
No, bueno. Y Freely se quedó como tranquila que viajó con ellos, porque si no iba a sentir como nos dio tanto, una carga de responsabilidad ahí. Así que ahora está pensando como, se quiere ir, pobre, a ver cuando lleguemos a ver Shakota si ella sigue su rumbo y puede seguir lo suyo. Manrel es como el MacGyver. Claro. Manrel es como MacGyver pero sin cerebro. No puedo decir que no. Y Baggins. Baggins piensa que Aiden es muy poderosa y le tiene tal vez un poquito de miedo. Porque. Ay, nunca le dijo eso. No, no te lo voy a decir en la cara. Es muy sabio de parte de Baggins. Y sí. Porque la ha visto así hacer chapa de mirá, soy una mara lanzando esa carta así. Eso fue ese momento. Y prenderle fuego a la gente. Tirarle... Iba a decir nunca prende fuego a nadie, pero no, mentira. Eso fue. Sí. Iba a ser un spoiler sin querer. Jaggerfly es claramente un mujeriego. Ya está, ya se hizo la idea, Vine. Sí. Ya está, ya lo tiene como el mujeriego. Ay, pobre Jagger. Hazte la fama y dice de dormir. Ay, no. ¿Qué va? Manrel es. Tiene mucho entusiasmo, le gusta eso, el entusiasmo, pero a veces está mal dirigido. Porque le dice que sí absolutamente a todo. Ajá. Que está bueno cuando Baggins le pide algo, porque le va a decir que sí. Ah, mira. Yes. Está el lado piola, el lado piola de Baggins ahí. Obvio. Edur es otro que también le dice que sí a todo, pero como se unió a la tripulación más joven, Baggins todavía lo tiene medio como muy renacuajo el pibe. Claro. Le falta crecer, pero... respeta su lucha por adultez, digamos, que está tratando de hacer. Freely es rara, es una burócrata rara que todavía está ofendido por las monedas falsas que les dio, por, o sea, como no le gusta que lo boludeen. Pero después los ayudó, así que es como, pero nos ayudaste porque era conveniente para vos. Claro, con sentimientos encontrados. Claro. Sí. Vidarliana es complicada porque no. Claro. Nunca expresó sentimientos, entonces a veces como. Solo por la pizza. Y el huevo ahora. Sí, sí, sí. Sonrisa lo tiene en la misma categoría que Manrel, o sea. Gente con entusiasmo, pero que lo aplica mal, porque le rompió tantas cosas a Baggins. Se comparten su amor por la tecnología, pero Sonrisa no sabe nada de tecnología. Pero no entiende nada, no. Sí. Y es como, bueno, salí, me estás arruinando las cosas, no me estás ayudando. ¿Y eso eran todos? Sí, están todos. Buena pregunta. Vaquero, ¿alguna vez sus familias los ven en directos? ¿Las han reconocido alguna vez por las calles? No y no. No, imposible que me hayan reconocido. No, chicos, no suele aparecer. O sea, nada más que jugando y... no, que me reconozcan por jugar. Aparte justo ahí es, vos te vestís re de Henry. Con Mike, bueno, ahora se pone el maquillaje. No, por jugar y esas cosas no. Mi familia saben, porque nada, les cuento, miren, tengo ocupados este día, este otro y este otro y este otro, y hacemos estas dos cosas acá. Así que saben, me han visto un par de veces, no se han quedado las 3 horas porque los locos del rolito somos todos nosotros que estamos acá en este chat y en este día me responden. Pero bueno, saben eso. Mi viejo una vez se metió, tu vieja también se metió en un stream. Sí, a saludar, a saludar. Cuando lo hacíamos por YouTube. En un DM responde, claro. Me acuerdo que mi viejo entró en uno en el que estábamos todos, creo que había sido fin de año, uno en la taberna responde. Que pasó a saludar, pero él no sabe, no entiende nada de rol, no entiende absolutamente nada. Y reconocerme por la calle menos. Sé que a León lo han reconocido por la calle, pero no, a nosotras no.
Ah, mira, Adria dice: tengo un amigo en Rosario que te reconoció en Rosario. La vez que ibas porque ibas con León. Y sí, chicos, la tristeza. Sí, creo que si nos reconocen es porque estamos yendo con el tipo de barba gigante al que le pones una túnica violeta y es León. Así que. Claro. Puede ser. A ver. Estamos en cada de las últimas preguntas. Bien. Sí. Pregunta de vaquero, que esta que va más para Bachi. ¿Por qué? ¿Qué opinan de la economía virtual y esta segunda revolución digital que estamos empezando a ver? ¿Ven futuro en las criptomonedas, los NFT y el metaverso o creen que se quedarán como algo secundario? ¿A dónde creen que estamos llegando como sociedad? ¿Vaquero qué? Primero, o gracias sea, por el rey. Bienvenido, gente. Lo recibo. Gracias por el rey. Segundo, vaquero, este no es un lugar para que vos hagas las tareas de la facultad. Te queremos, vaquero. Entiendo que tu profesor te ha planteado esto para un trabajo práctico. Saludos al dios Rodolfito. Por ahí. Vaquero se está matando de risa. ¿Qué opinan de la economía virtual y esta segunda revolución digital que estamos empezando a ver? A ver, bueno, justo hace poco cayeron las cripto, así que mi opinión es... ¡inseguridad! ¡Deme la plata en mano porque vivo en Argentina y no puedo tener estabilidad económica! Como concepto está buenísimo, de hecho no sé si sabían un poco de lo de las criptomonedas, el Bitcoin. Fue inventado por una persona que estaba en una comunidad de gente que se dedicaba a sobre todo la seguridad y la protección de la información privada. Hackers, pero no eran solo hackers, habían filósofos, economistas. Hay una teoría de quién es, hay una persona que ahora dice que fue la creadora del Bitcoin, etc. Eso está bueno porque es una forma de descentralizar la moneda, pero al mismo tiempo esta gente tiene control de eso. Vi lo que estás escribiendo, León, no te preocupes, no voy a extender. los NFT están mal, las criptomonedas son inestables, pero... yo qué sé de esto. Sí, el metaverso yo solamente lo quiero si es como el Ready Player One. ¡Claro! Si el metaverso es Ready Player One, sí. Y yo puedo elegir el universo, digo, bueno, hoy voy a estar una semana inmersa en el universo de Marvel. Sí, dale, trame metaverso, realidad virtual y todo eso. Uy, viajando en las navecitas especiales de Star Wars. ¿Te imaginas? Y después ir switchar y bueno, está el universo de El Señor de los Anillos. Sí. Absolutamente todo. Eso, o sea, eso Ready Player One me gustaba. Por eso eso estaría bueno, solo por eso. Sí. Alguien me dice metaverso y yo pienso en eso, Ready Player One. Y realidad virtual con distintos mundos dedicados a distintos fandoms y poder estar ahí. Pero tenemos un montón de datos para tu tarea, vaquero. Sí. Pero no. era su tarea, qué guacho. Legi Lucas, si sus personajes vinieran a este plano, ¿a dónde los llevarían para que conozcan? ¿Qué? Kaiden acá se mata sin magia. ¿Cómo? Claro. ¿Qué hago? Deme cosas para tener. Claro, tenés que llevarle un barra libre. Joder, sí, no sé. A un buffet. Para que todo lo que pueda comer. Sí, supongo que le llevaría ahí. ¿Qué cosas lo. O sea, capaz cine, algo así? Ellos no tienen eso. Ellos no tienen eso. El último sombrero. Queda solo uno. Si no, ponete algo. Sí, vas a tener. Pero dame a Chester, me lo pongo acá en la cabeza. Ahí está, me está comiendo la cabeza un mimic, chicos. Perfecto. Y a Luca. Llevaría un banco de sangre. Aunque él no toma, pero yo no sabría esas cosas. Tengo el pelo atado y se me complica. Y ahora tengo el pelo desatado y me hace calor. Ya, casi. Así que... creo que haría eso. Pero les preguntaría... ¿a dónde querrían ir? Luca querría ir al cine seguro, así que... y al acuario. Es más fácil. Eden no tengo. O sea, con Henry sería más... o sea, no... no hay muchos lugares porque ella técnicamente es de este plan... Claro, sí. A Baggins lo llevaría Lizzie. Que es una
mega ferretería tipo servicio. Muy buena respuesta, sí. Él estaría ahí re contento, sí, agarrando muchas boludeces ahí para armar cosas. Pero después las tendrías que pagar. Las venimos a buscar después, Vine, son gratis. Dijo. Ah, claro, sí, poner. Por algo. Yo lo llevo ahí, después de que lo pueda pagar. ¿Qué pasó? Venga, está metiéndose abajo de los sombreros. Agárrala, agárrala, la mostramos a cámara. Voy a sacar este que no quiero que rompa nada. Este es el más peligroso. Boop. Vecna, siendo cosas propias de su nombre, maldades. Ah, se fue. Sí, era ese el que estaba atacando. No, Vecna. Creo que eso. Creo que tengo puesto esto. No. No, estaba al derecho. Porque lo estaba viendo mal en el... ¡Ah! Cosa. Ahí está. Qué cosa incómoda. Y la última pregunta de la noche, que es de Baraturdar. Como alguien importante de la sociedad vampírica, ¿cuáles son los próximos planes de Henry para ayudar a la camarilla? ¡Woo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 o
Nos está bardeando por el drive. Pero lo bueno es que ustedes no ven los que escriben, así que solo tienen nuestra versión de la historia. Claro. Que es la versión que tienen que tener. Que es la única versión válida. No, que se pegna. Agárrala. Secuéstrala. No puedo porque le tiene miedo este gorro. Vení, vení. A ver si Vecna se prende para... ¿Sí? No. Gracias. Vení, Vecna. No sé si la conocen ya, ¿verdad? Ay, ahí hizo la encuesta. ¿Quién prefieren? Pero esta es Vecna. Hola, Vecna. Conozcan a esta cachorrita de 4 meses. ¿A quién prefieren? ¿Lu, Bachi, Leon o el Demi malvado? O Vecna. Voten por Vecna. Vecna, a ver si se pone en el hombro, porque suele hacer esto. Suele ir al hombro, o si no... Ahí... Pero bueno, esta es Vecna. Ya la conocen. Es una bolita de maldad. Y los otros dos se acostumbraron bastante bien a ella. Ay, me dio un besito. ¿Vas a bajar de ahí? ¿Vos? Sí, bajó sola. ¡No! ¿Qué estás mordiendo? Ahí está. Bien. Rescata el sombrero. Está ganando el DM malvado. Pero qué malditos que son, ¿eh? Es que... Igual lo entiendo. No los culpo, yo también votaría por el DM malvado. Es divertido. Es muy divertido. Pero León haciendo 1 hora y media de DM malvado, no creo que se la banque porque... ¿moral? Sí, o sea... León es demasiado buena persona para ser el DM malvado durante mucho tiempo. Después le da culpa, responde una pregunta y le da culpa. Sí, eso es cierto. Mi vida. Pero bueno, vamos a hacer. También podemos hacer más secciones de DM malvado. ¿Eh? Esto está bueno. Es algo que siempre tenemos en cuenta. El DM malvado especial 24 horas. Vas a tener que pedírselo vos en personal a él, la Adria, capaz que te escucha. No lo sé. Sí. Gracias por hacer la encuesta igual, Adria. Gracias. Sí, nos sirvió porque no habíamos considerado el DM malvado como opción. No, estábamos solo peleando entre nosotros. Sí. Así que bueno, eso va a ser todo esta noche. Esto va a estar resubido el día... Algún día, porque estamos teniendo muchos one-shot, tenemos que hacer el resumen del DM anterior, así que algún día va a estar resubido. Pero muchachos, va a estar resubido y no sé si resumido. Resubido, sí, resumido. Para cerrar, eso me recuerda a lo que queremos ir avisándoles. Es que se están acercando los últimos DM Responde que van a tener diferidos en el canal. Es una decisión que tomamos porque ahora estamos teniendo mucho contenido. Hay muchos diferidos de aventuras y campañas. Recuerden que desde la segunda mitad del año estamos planificando los videos de cocina con el libro que tiene León de recetas de D&D, además de la campaña de Avatar. Así que es una decisión que estamos tomando desde toda la taberna, algo que venimos charlando. No, es probable que no tengan los diferidos del DM Responde en un futuro en YouTube, que sea algo estrictamente solamente de Twitch. También nos parece que está bueno para que sea un contenido en el que pueda la gente participar ahora en vivo, que es lo que también lo hace gracioso. Y también estamos acercándonos a los 100, que es un montón. Un montón. DM Responde, creemos que abarcamos un montón de contenido, un montón de dudas que hayan tenido. Así que está bueno poder también darles un cierre a este tipo de cositas para que vengan otras nuevas. Sí. Bien, repetimos los anuncios. Por repetimos me refiero a vos. Sí. Perfecto. Tuvimos una sesión increíble ayer de Expedición Helada, que van a poder ver en diferido en nuestro canal de YouTube el próximo martes. Recuerden que es una aventura creada homebrew por Adria para el sistema Ratas en las Paredes, de terror, y que se juega de manera quincenal. Así que el martes que viene tienen el diferido, y el siguiente martes van a tener en vivo la tercera sesión, que la verdad que fue increíble, así que terminó con tremendo cliffhanger y Adria se repuso, los chicos también. Mañana jueves, eso significa que tenemos Nieblas en Urem a partir de las 7:30, hora argentina. Conseguimos un montón de cosas, pero vamos a ver qué consecuencias nos trae eso que conseguimos, porque fue bastante heavy, no queremos spoilear mucho porque se estrenó hace poco el último capítulo.
Pero tenemos muchas ganas de seguir porque la verdad es que nos estamos acercando cada vez más a Gallacot y a la guerra, chicos, a la fucking guerra. Sí, por Dios. El viernes continúa el especial de One Shots y esta vez va a jugar León. Le dirige una campaña, una pequeña aventura de Over the Edge a la gente de Escuelita. Así que ya los conocen, son amigos de la casa, esperamos que puedan pasar. Si no me equivoco va a ser a partir de las 8, así que es perfecto para que arranquen el finde. Y el domingo les tenemos un video de una campaña oficial de D&D preparado, muy bonito, editado por Lu. Así los Patreons que... ya lo tienen disponible. ¡Ah, eso! Patreons, recuerden que ya lo pueden ver. ¡Ay, a Vecna me está atacando los pies! ¡No, Vecna! Gracias, Lu. Así que estén atentos a nuestras redes porque se van a estar enterando de todo esto. Y nos vemos mañana, gente. Gracias a todos por pasar y esperemos que les haya gustado. Ay, aguanta que estoy pescando una gata. Vecna haciendo maldades. Gracias a la persona que se acaba de seguirnos en Twitch. Así que bueno, nada. Así que nos despedimos, gente. Gracias. Un buen resto de fin de semana. Chau, chis.